So good evening, everybody. Come on. Very punctual. I'm a little bit late. Good evening, everybody. Good evening, teacher. I'm happy to see you again. Okay, just let me go there. I mean, and tell to the classmate that we are online. We are online, okay? We are online. Yeah. Very good. Happy to see everybody here. I mean, Williams, Francisco, Josué Vladimir, Marco Antonio, Edgardo, Delmi, y Nelson. Edgardo. Edgardo, regáleme todo su nombre. Edgardo. Perdóname. Hello, teacher. Edgardo, Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Okay. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Okay. Just let me help you. Serrano Santa María. I think that's it. Okay, it's there. Oh. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good, bad, tired, boring. Heavy. Huh? Very heavy. Ah, okay, very good. Right. La pregunta es, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? You say heavy, pesado, boring, aburrido. Tired, cansado. Tired, so. Tired. I think that is just stressful. Sun, stressful, por ejemplo. Another one. You can choose among these adjectives like heavy, boring, tired, stressful. Also, nobody says happy. Could be happy. Remember that today is Friday. Hoy es viernes. And the body knows. Y el cuerpo lo sabe. Friday, Friday is excellent for me. Yeah, Friday is a good day. I mean, I don't think so that you have to go after class to a celebration or to do something. I don't know, maybe if you are a strong man or a strong woman, no sé si son tan fuertes para después de clase irse a algún, I mean, party, I don't know, I mean, maybe party or something like that. No, teacher, tenemos que ir a trabajar mañana. Okay. Yes, I know, but you know that today is Friday. It's a little... there is an expression that is little Saturday, okay? También es sábado chiquito, le dicen, ¿no? That is little Saturday. Yeah. Okay. Just we are going to wait for a little moment. Vamos a esperar unos momentitos, uno o dos minutos más. And we start with the attendance, and after we go with a class. La pregunta está en el foro. Fácil, what do you do? Y cada uno tiene que contestar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Ok, ya creo que también está el video. No sé si hoy en la mañana vi algunos problemas en la plataforma. Ojalá que ya estén resueltos. Pero igual el video lo puede ver en YouTube. Tiene el enlace para la lista de YouTube. Si acaso quiere verse cómo se vio en vivo y en directo. Quiere recordar esos momentos ahí, cómo se vio, si se veía bien, para que hoy ya diga, no, me voy a cambiar el look or something like that. I mean, eso podría ser, ¿no? O sea, si no quiere ver la clase, al menos puede ver cómo se vio durante las dos horas ahí. Eso por un lado. Igual recuérdense también que había que pues, hacer la tarea 1. Y pues ya hoy obviamente hay que hacer la tarea 2. Mi sugerencia es que vayan a diario, ya sea después, after class, después de la clase. O the next day, o al siguiente día, en la mañanita. Tomen un tiempo para hacer la tarea, ya sea desde el teléfono, si ya han linkeado la plataforma y lo hagan para que no se vayan atrasando. Ya les dije,
podrían preguntar a los grupos más adelantados. A veces a las 6 de la mañana le estoy escribiendo. Y ustedes tienen suerte que ha tocado en semana, pero me ha tocado grupos que corremos de lunes a viernes y el sábado a las 6 de la mañana le estoy escribiendo. Y eso por misericordia, no porque a las 12 y media me dan ganas de escribir cuando reviso. Pero no, voy a... I will have mercy, ok? Tendré un poquito de misericordia. Ok, 2 past 8. I see that everybody has been punctual. Todos han sido, la mayoría ha sido puntual. Entonces, right now we go with the attendance. Ahorita vamos con la attendance. Ok. Let me see something. No, it's not here. Let me see. Okay. It's there. Y aún, ah. Excelente. Perfecto. Quiero ver. Okay, ahí estamos. Perfecto. Veamos. Quiero ver. Oh my God. Estoy en otro listado. Ya me iba. Yo así. What's up? What about? Ah, what about? ¿Qué hice? Permítanme, ah, ahí está. Estaba en otro listado y ya. Y un poquito como estaba alguien en ese listado y pues, en efecto, ¿no? Bueno, ahora sí, recuérdense, pues al menos present y cámaras encendidas. Ángel Balmore García Aguilar. Ángel. Ah, está. Ángel Balmore García Aguilar. Ah, ¿no tienen el micrófono encendido, Ángel? Recuérdense, present. Present. Ok. Present. Boris Concepción Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Elmi Noemí Rivas Carballo. Present. Ok. Ok. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. No. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Present, teacher. Very good. Francisco Eduardo Alarín Pineda. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Yes, sir. Present. Excellent. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Very good. Sue Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. I'm here. Excellent. Julio Albert Gómez Martínez. Present. Excellent. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Okay. Marcos Antonio Melgar Pérez. I am here, teacher. Present. Eric, Milton Hernández Sola. Present. Good. Orfa Lisset Barrera de Payés. No, she's not here. Okay. Sandra Patricia Marroquín Loais. Present. Ah, okay. Very good. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Miguel Retana. Present, teacher. Okay. Angela Yasmina Medina. Angela Yasmina Medina. Okay. So we're gonna wait for the other. Okay, ya los mencioné a todos, ¿verdad? ¿Se me quedó alguien? No. Ok, vamos entonces. Oh my God. Ok, vamos a ver
Now we are going to start with occupation, okay? Voy a cerrar algunos sonidos. Voy a desactivar algunos audios. Ahorita luego pues les doy espacio, okay? Vamos a ver. So, let's see what we have for today. That's it. Okay, let me see. Okay, so today the topic is just no question and short answer, okay? Short answers. Yes, no questions and short answers. In English, we have to give short answers. They are not like Latin American. No somos como los latinoamericanos, perdón. Los latinoamericanos tenemos la costumbre de dar un poco más respuestas largas. Hey, ¿cómo está? Ah, fíjate qué bien, pero fíjate que ayer no sé qué, y empieza uno. Eso pues es cierta calidez latina que no les pasa mucho a los norteamericanos. Generalmente son más de respuestas cortas. Es como, o sea, en este caso pues, ¿eres tu ingeniero? Ah, sí, sí, fíjate que soy ingeniero en sistema y estoy en ese... Este empieza a decirle, por ejemplo, todo. Desde el primer año de universidad hasta el quinto, sexto. O en el caso de los norteamericanos, no, no. Ellos dan más respuestas cortas. I mean, they give short answers. Okay, that's why it's very important that we have to learn short answers. Muy importante para nosotros aprender las respuestas cortas. Okay. Vamos a cambiar el orden, creo, acá. Es acá. Vale, ¿qué vamos a ver entonces? Vemos ocupaciones, ¿eh? Aquí están jobs and professions vocabulary. Este es un vocabulario corto. Obviamente no es, es decir, no están todas las ocupaciones, porque no las están. O sea, aquí hay algunas, como por ejemplo, accountant, actor, actress, architect, artist, attorney, banker, farmer, filmmaker, fisherman, jeweler, judge, lawyer, mechanic. Okay, those are the profession that I show here, but there are a lot of, o sea, aquí hay un montón de profesiones. Acá solo he puesto algún vocabulario para que empecemos. Okay, accountant, actor, actress, architect, artist, attorney, banker, farmer, filmmaker, fisherman, jeweler, judge, lawyer, and mechanic, ¿ok? Son algunas profesiones. Por ejemplo, ¿cómo hago la pregunta? Vamos ya a ir viendo. La pregunta es, ¿are you a teacher? ¿Eres profesor o eres maestro? Y la respuesta, ya vamos a ir viendo con todo lo demás, pero en el caso sería, yes, I am, o no, I'm not. Es como la forma de responder, ¿ok? Veamos. Vamos a decir, usted va a decir lo que es hoy. Hoy vamos a empezar con lo que es. Vamos, cada uno va a decir lo que es. Antes de decir eso, ¿tienen, do you have any question here? ¿Tiene alguna pregunta acá? ¿Algún vocabulario que usted quiera saber? What's the meaning of? Creo que fue la pregunta que ayer no puse. Cuando yo quiero saber el significado de algo, yo digo, What's the meaning of? It's by example. ¿Qué es el significado de? What's the meaning of? Okay. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? Y no sé. Okay. No question about this vocabulary. No preguntas. No hay preguntas acerca de este vocabulario. No, todas se la saben. Again, did I? No questions? Ahí hay un valiente. Francisco, Javier, dígame. Hasta ahorita considero que sí, está bastante claro los ejemplos. Ah, ok.
pero está, la, pero está bien, Francisco Javier. Pero la, también veamos, ¿sabemos qué son todos? Sí. Puede ser la pregunta. Por ejemplo, what's the meaning of attorney? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de attorney? Ok, let's go then. Vamos a ver. Usted solo me dice entonces qué es lo que yo dejo de compartir ahorita. Y este, veamos, digan, veamos qué es. Y me dice, I am a o I am an. Ok, déjeme ver algo que le tenía preparado para la pregunta acá, antes de continuar. Vale, esta lámina corta así, es el tema, pero ayer me estaban preguntando, aquí está un poquito incluido. ¿Cuándo usamos an o a? Dígame. Hay un micrófono que está haciendo bastante ruido y no se entiende bien. Ah, ok. Ya vamos a ver. Tiene feedback. Ok. Oh, ok. Vale. Es an o a. We use an when there is a vowel sound after. Cuando después hay un sonido de vocal, usamos an. An. You see here, by example, an alligator, okay? And we use a o a and when there is a consonant sound after. A o a beer, okay? Esa es la diferencia para usar a. Lo mismo con las profesiones. Es decir, bien, Carla, lo tengo en cuenta. Yo después, okay? Don't worry, Carla. Bien, este, entonces, an detrás de una A y A detrás de una consonante. An detrás de un vowel sound y A after, when a consonant sound goes after. Ok, entonces lo mismo aplica con las profesiones. Es decir, va, dejo de compartir, empecemos. Francisco Javier Mariona. Dígame, I am a o I am an, rápidamente. Su ocupación. I am a supervisor. Ok, very good. Williams. I am a supervisor, teacher. Excellent, very good. Josué Vladimir. I am engineer. I am an engineer, very good. José Nelson. Encienda su micrófono, Nelson. Es que se los apago por el feedback, ¿ok? I am manager. I am a manager. Remember. I am a manager. Excelente. La otra palabra me quedó un poco con duda, donde me dijo, no sé si es store o story. Storage. Dijimos que es bodega. Storage. Sí, para, porque se confunde con la otra, estuve viendo por ahí. Ok, sí. Don't worry. Storage. But when you say okay. I am a manager, okay. Okay. Ángel Aguilar. Tiene el micrófono apagado. Se los apago a veces porque interfiere con la clase, pero lo tiene apagado, Ángel. Okay, right now. I am a manager. Maintenance, okay. I am a maintenance manager. Okay. It's a maintenance. Okay, Angel, very good. Samuel. I am a teacher. Excellent. Samuel. Julio. I am a teacher. I am a teacher. Very good. Edgardo. I am a supervisor. I am a supervisor. Very good. Sandra Patricia. I am an assistant. I am an assistant. Very good. Delmi Noemi. I am a teacher.
I am a teacher. Very good. Marcos Antonio. I am a cashier. I am a cashier. Very good. Milton Hernandez. I am a salesman. Okay, I am a salesman. Very good. William, ya le pregunté, Gloria. Analyst assistant, okay? Yeah, analyst. Yes. Okay. Entonces, but there are another, there are another occupations, okay? Hay un montón de ocupaciones. Hay un montón. Bueno, ahorita, por ejemplo, no está... Yasmina, que ayer decía que era, she is a community manager, por ejemplo, entre otras profesiones que existen y algunas nuevas que se van creando. Entonces, community manager es una de las más nuevas, pero hay otras profesiones también. Ayer alguien investigó, ya que recuerdo, que era un desollinador. No, qué barbaridad. No investigaron la trivia del día, niños. Ok, un desollinador. Era una profesión en Inglaterra que eran las personas que limpiaban las chimeneas. O sea, era una profesión vieja. De hecho, en la antigüedad había gente que habían despertadores y era gente que hacía también ese trabajo, que te andaban con una vara tocando las ventanas para que te levantaras cuando no habían relojes despertadores. Entonces, dentro de las profesiones que existían, desollinador era una de esas, eran las personas que les tocaba que andar limpiando chimneys, ok, chimeneas. Entonces, por eso ayer que la mencionaba, no, yo dije, no creo que hayan profesiones tan raras acá, que alguien me diga, mire, soy a smoke cleaner, okay? O sea, un limpiador de smoke o desollinador, ok, that's why. Veamos entonces. Vamos entonces, a ver. ¿Cómo se usa la yes, no questions? Ayer veíamos the affirmative and negative sentences using the verb to be. Y ahorita acaban de usar ya el afirmativo. Cuando dicen, I am a, y lo mismo puedo usar, she is a, por ejemplo, she is a teacher, he is an engineer, he is a manager, we are managers, or we are supervisors, or they are supervisors, or they are teachers. I mean, esa es la forma de usar el verbo to be en afirmativo. Luego en negativo decíamos que teníamos primero el sujeto, luego el verbo y luego el not. They are not teachers, as by examples. They are not supervisors. She is not, she is not a secretary. And it's different, ¿ok? Esa es la forma. Ahora vamos a aprender cómo se hacen o se estructuran las preguntas y cómo se les da una respuesta corta. Por ejemplo, Vladimir Alvarenga. Vladimir. Tiene el micrófono apagado. Bueno, Vladimir, are you an engineer? Vladimir. Yes, teacher. Yes, muy bien. Perfecto. Ahora vamos. Perfecto ya. Orfa, welcome. Veamos. Vamos a ver. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace la pregunta? Vale. Yo le pregunté, por ejemplo, a Vladimir, are you an engineer, as by example? Entonces, vean, las short answers no solo se dicen yes, sino que una short answer tiene que llevar el complemento del verbo to be también. Por ejemplo, are you an engineer? En el caso para Vladimir, uno contesta yes, I am, o no, I'm not, dependiendo si soy o no soy, obviamente. Entonces, esta es la estructura. ¿Cuál es la estructura? Para ponerlo en palabras simples, el verbo to be va primero. Luego va el sujeto. Y de último va, llamémosle acá, el complemento. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de hacer las yes, no questions. O sea, preguntas directas de respuesta sí o no. ¿Cómo se da la short answer? ¿Me preguntó alguien? No. Oí como que me interrumpe alguien. No se preocupen. Si quieren algo, stop.
digan stop, y yo me detengo y les contesto una vez más. La respuesta corta entonces va con la afirmación, el sujeto y el verbo, ¿ok? La negativa va con la negación, el sujeto, el verbo y la negación otra vez. ¿Ah? Por ejemplo, si yo le preguntara a Sandra, Sandra, ¿Are you a teacher, Sandra? No, I am not. Exacto. No, I'm not o no, I am not. Cualquiera de las dos es válida. No, I'm not. ¿Ok? ¿Qué? Porque me está diciendo no, I'm not. No soy profesora. ¿Ok? Y así es una respuesta corta. ¿Sí? De sencillas se dan las respuestas cortas. ¿Ok? Y vamos a ver con los dibujos. Vamos a ver. Y aquí vemos con todos. Miren, ¿cómo me preguntará? Lo que pasa es que rara vez usted va a usar la pregunta como soy yo algo. Tendría ya que estar un poquito pasado de unas 5 tazas de café en el caso. Y usted dice, ¿Am I a teacher? ¿Soy yo profesor? ¿Ok? Porque casi nunca se pregunta a usted mismo algo, a menos que ya estemos un poco estresados, ¿verdad? Que ya estamos en el buen salvadoreño un poco topaditos de cuerda y usted dice, am I crazy? ¿Estoy loco? Yes, am I crazy? Obviamente la respuesta sería, no, I'm not, ¿verdad? Aunque aquí puede decir, aquí la respuesta, yes, you are, o no, you are not. Are you? Yes, I am, o no, I'm not. Is he? Yes, he is, or no, he's not. Is she? Yes, she is, or no, she's not. Is it? Yes, it is, or no, it's not. Are we? Yes, we are, no, we are not. Are you? Yes, you are, no, you are not. Are they? Yes, they are, no, they are not. Okay? Oh my God. ¿Preguntas hasta aquí, niños? ¿Preguntas acá, niños, con esto? ¿O no me explico bien? Me asustan. Teacher. Dígame. Podríamos regresar a la lámina anterior y me podría claro. mencionar la escritura de la pregunta. Ok, con gusto. Gracias. Vale. La estructura de la pregunta, dije que para hacer la pregunta primero va el verbo to be, luego va el sujeto y luego a esto llamémosle, si usted quiere, complemento. Okay. Esa es la estructura. Vea que en todas es. Por ejemplo, si yo voy a preguntar, ¿es eso un perro? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Is it a dog? Por ejemplo, ¿es eso un perro? ¿Ah? ¿Es eso un lápiz? ¿Is it a pencil? By example. ¿Ah? Hablando de eso, ahora, imagínese usted que la ha traicionado su amigo o su amiga, ¿cómo preguntaría? ¿Es ella mi amiga? ¿Ah? ¿Cómo preguntaría? No, 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 no piense en la traición, piense en la estructura gramatical, por favor. ¿Ah? ¿Cómo diría usted? ¿Cómo haría esa pregunta? ¿Ajá? She is my friend. No, ¿qué va primero? Recordémonos. Va primero el verbo. ¿Cómo sería entonces? No, ahí ya lo estoy negando. ¿Cómo sería que va primero el verbo? Are you my friend? Exacto, podría ser, pero si esa es una pregunta directa, pero si estoy preguntando si es ella mi amiga. Yes, she is. No, al revés, Marcos. Is she my friend? Exacto, ¿es ella mi amiga? Y lo mismo aplica para los caballeros. ¿Es él mi amigo? Okay. ¿Cómo sería? He is my friend. ¿Cómo? He is my friend. No, va primero, ¿qué va primero? Is.
Exacto. Is he? He my friend? No, is he, Marcos. Okay. Recuérdese, el afirmativo va primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, si usted lo quiere. Él es mi amigo. He is my friend. En la negativa va primero el sujeto, luego el verbo, luego la negación y luego el complemento. He is not my friend. Y en la pregunta primero va el verbo. Entonces sería, is he my friend? ¿Ok? ¿Preguntas aquí, chicos? Do you have any question here? Sandra? Todo claro, teacher. Ah, ok. Está claro como el café. Tan rico, delicious. Like the coffee. Ok. Vamos entonces. ¿Qué habrá pasado con los demás? Because today I just have 15 students. Ok. Vamos a ver. Vamos a preguntas directas. Rápidamente. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Pregúntele a quien yo le voy a decir, o sea, cualquier profesión. Are you a driver, as by example, eres tú un conductor, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, pregúntele una profesión y que él conteste si soy o no soy. ¿Ok? Gloria a Samuel. Gloria. Sí. Pregúntele a Samuel, no sé. Si él es alguna profesión, pregúntele, are you? Samuel, are you a driver? No, I'm not. Muy no, bien. Not. Samuel, a William. Are you teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? No, I'm not. Okay. A teacher. No, I'm not a teacher. Perfecto. Pero con decir Williams, no, I'm not, estamos con una respuesta corta. Okay, estamos bien. Williams to Milton. Milton, are you a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? No, I'm not. Perfect. Milton to Marcos. Marcos, are you a doctor? No, I am not. No, I am not. Very good, Marcos. Marcos to Delmi. Delmi, you are a security? No, I am not. Are you? Recuérdese, Marcos. Are you? Are you? Uh-huh. A security. 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 Yes. Are you a security? Very good. Delmi? No, I'm not. No, I'm not. Very good, Delmi. Delmi to Sandra. Sandra, are you a manager? No, I'm not. Very good. Sandra to Edgardo. Edgardo, are you a mechanic? Mechanic. I am not. No, I am not. Recuerda que primero va no, I am not. Okay. Edgardo to Julio. Julio, are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Ah, recuérdese, es a. Are you a manager? Are you a manager? No, are you no. Are you a manager? Are you a manager? No, I'm not manager. Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Are you an engineer? Uh-huh. Are you an engineer? Ahí está en el chat. Are you a manager? Y Julio dijo, no, I'm not, ¿verdad? No, I'm not. Perfecto, Julio. No, I'm not. Tu Ángel. No, Ángel, are you an engineer? No, I'm not. Are you an engineer? Recuérdense que engineer es an porque
antes va una vocal, ¿verdad? Are you an engineer? Perfecto. No, I'm not. Ángel, to Nelson. Nelson, you are a farmer? No. Recuérdese que va primero. Are you? Nelson, are you a farmer? Excellent. Are you a farmer, Nelson? Encienda su micrófono, Nelson. No, no lo encendió, Nelson. Hoy sí. Hoy sí. No, I'm not. No, I'm not. Very good. Muy bien. No, I'm not. No, I'm not. Very good. Nelson, tu Josué, Vladimir. Vladimir, are you an engineer? An engineer? Uh-huh, Vladimir. Yes, I am. Excellent. Yes, I am. Very good. Very proud of your profession. Nice. Vladimir, to Francisco. Francisco, are you a doctor? No, I am not. Excellent. No, I am not, or no, I'm not. Okay. Francisco, to Gloria, creo que fue la que empezó. Hello, sí. Gloria. Are you a secretary? Okay. No, I'm not. Very good. Okay. Angela. Hi, teacher. Good night. Veamos, va. A Samuel le vamos a dar. Samuel, pregúntele a Angela. Are you an engineer? Engineer. Uh-huh. Engineer. No, I'm not, Samuel. No, I'm not. Very good. Who was? Okay. So, Angela, you can ask me. Okay. Hi, teacher. Hi. Are you the police? Are you a police? Are you a police? No, I'm not. Happily, I'm a teacher. That's right. Very good. Okay, guys, this is the way to use the verb to be asking questions, okay? With short answer. Yes, no question, with short answers. I mean, you can use also this. I will show you again the slide. Also, when you say, are you, y puede preguntar el nombre, por ejemplo, are you José? Ah, yes, I am. Are you Mario? No, I'm not. I am José, okay? O sea, el are you es para eres tú, por ejemplo. Cuando es profesión, obviamente estoy preguntando, ¿eres tú un supervisor? ¿Eres tú un gerente? ¿Eres tú un proveedor de servicios? Aquí, por ejemplo, ¿son ustedes los jefes aquí? ¿Ah? ¿O están los jefes aquí? Entonces, para eso sirve el verbo to be. Y una vez más, las short answers, cuando vamos y vemos, por ejemplo, yes, I am, no, I'm not. Dígame, Sandra. Teacher, tengo una duda. Tell me. Usted mencionaba que vamos a usar el am cuando haya un sonido de una vocal después y el a cuando haya un sonido de una consonante posteriormente. Okay. Me surgió la duda porque veo que en la primera pregunta, are you Carlos, no está ni el a ni el a. Y en la are you Jorge, tampoco, en la primera. Are you Carlos? Ah, ok. Entiendo su pregunta, Sandra. Lo que sucede, Sandra, es que el a o el an es un artículo, si usted lo quiere ver así, lo voy a poner un poco en español, es un artículo determinante de cantidades. Y, por ejemplo, cuando estás mencionando nombre, no le vas a decir a alguien, ¿eres tú un Carlos? Por eso es de que no está acá. Ahora, es diferente cuando pregunto o hablo de la profesión, ¿eres tú un gerente o es ella una gerente?
es diferente, pero acá está preguntando sobre el nombre. Es como que yo le preguntara, por ejemplo, a usted, ¿Are you Sandra? Así es la pregunta correcta. No le voy a preguntar, ¿Are you a Sandra? ¿Eres tú una Sandra? Y usted así como que, what's up, what about? I mean, por eso es que no está el artículo. Generalmente, se usa para objetos y, como digo, determina cantidades. Por eso es de que, por ejemplo, ya digo, no va a usar ¿Eres tú un Carlos? O ¿Es él un Antonio? O sea, es diferente si yo digo eso es una manzana. ¿Is it an apple? Por ejemplo. Exacto. ¿O is it a table? ¿Eso es una mesa? Es diferente. Pero cuando me refiero, exacto, por ejemplo, a personas, ya estoy hablando de are you, por ejemplo, si yo estoy Ángel, va, digamos que a mí me dijeron, mire, contáctese con Ángel. Entonces yo llego a una empresa y le digo, are you Ángel? Y ella me va a decir, yes, I am. O me va a decir quizás, no, I'm not. ¿Ok? Exacto. ¿Ok? Okay, gracias. Okay, don't worry. Dejo de compartir. Any other question here, guys? ¿Alguna otra pregunta aquí, caballeros, señoritas? Ladies and gentlemen. I have a question. Ah, dígame. ¿Cómo formularía una pregunta para digamos, alguien, un profesional? Digamos, estoy en una conferencia filosófica y yo quiero preguntarle algo al ponente. Y el ponente, pues es un PhD en filosofía, por ejemplo. Oh, my God. Pero hay más ponentes. Ajá. Hay más ponentes. Bueno, entonces, primero para tiene que identificar. Esa solo una. Ajá, entiendo. Ya. Digamos que hay 4 ponentes, un panel. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. ¿Sí? ¿Así? O sea, lo que pasa es que depende. ¿Sí? Depende, Samuel, porque ahorita, pues, yo le estoy enseñando lo básico, pero ya creo que, no sé si en la segunda o tercera semana, vamos a las preguntas más directas. Estas son preguntas generalmente ahorita solo para preguntar la profesión. Por ejemplo, usted está hablando con el philosopher doctor, pero usted sabe que un philosopher doctor es un PhD, digamos, pero supóngase que usted no sabe en cuál es la profesión directa. Ustedes le dijeron que es PhD. Entonces, por ejemplo, digamos que usted le pregunta, ¿Are you a doctor? Ok. Ahora, un doctor generalmente en medicina, ¿verdad? O ¿Are you a teacher? Porque philosopher doctor es un grado, es el último grado académico y pues no hay, creo que no hay profesión en sí del philosopher doctor. O sea, si no estoy mal, o sea, es como un PhD, aunque sí hay algunas especialidades. Entiendo yo hasta ahorita que es el último grado académico, después de un doctorado. Entonces, ahora, si lo que usted quiere preguntar, Samuel, ya son otro tipo de preguntas, ya es otro tipo de estructura. Por ejemplo, where did you study? Por ejemplo, ¿dónde estudiaste? O what are your main ideas? O sea, ya es otro tipo de estructura, Samuel. Digamos, Samuel, es bien básico para preguntar si usted es doctor. En su caso, usted me dice, yo le pregunto, Samuel, ¿are you a teacher? Y usted obviamente, yes, I am, or no, I'm not. Okay. Samuel, ¿are you an English teacher? No. ¿Cómo diría? No, I'm not. No. Yo le pregunto, mire, pero como estoy adivinando, then Samuel, ¿are you a math teacher? Yes, I do. Entiendo que no. Math es más matemáticas. Pero podría decir, y oiga lo que usó. Me dice, yes, I do. Yes, I do ya es cuando empiezo a preguntar con do. Do you have something? Or do you... Eso. Por lo menos ahorita la estructura, Samuel, es más con el verbo to be. Y la respuesta corta entiendo. Se enfoca en el verbo to be. Pero sí hay otras estructuras, Samuel. Hay estructuras más básicas. Ya voy a ver quién es el sorteado y si hay sorteo, ya voy a ver quién es el ganador de la lotería el día de hoy. Y dependiendo de eso, pues, permítame, I want to see, okay, I want to see who is the lottery winner. Boris is, but he's not here. Okay, guys, there is a vacancy, okay? Hay una vacante hoy. Por si alguien la quiere tomar. O sea, es decir, los 10 minutos después de la clase, they are free. Estamos libres. Today is Friday.
Yeah, I know, but I have to work. I have to stay until 10:10. And if somebody wants to stay, it's okay, okay? That is no problem. I know that it's right there for you, but not for me. Okay. So, and let me show some pics and for them to practice asking questions, present the structure and rules of the mark and on the marking and answering this type of questions. Okay, let me show you something. Okay, this is some pics. Okay. Voy a señalar, espero que puedan ver. Voy a irles preguntando a cada uno ahorita. Por ejemplo. Okay. Okay. Nelson. ¿Sí puede ver dónde tengo el puntero? The pointer. Yes. Ah, okay. Is she a magician? Yes, I am. No, oiga la pregunta. ¿Es ella una maga? Podemos decir, is she a magician? Lo voy a ampliar, pero no puedo verlo. Dele, dele, dele. Solo para darle una pista, she's on the chalkboard. Está escribiendo en una pizarra de yeso. So it's a clue. Repítame la pregunta. Is she a magician? Y la pregunta entonces es, what's the meaning of magician, ¿verdad? What's the meaning of magician? ¿Qué es un magician? Mago, magia. Mago, magia, exacto. Entonces, en este caso preguntamos, ¿es ella una mago o una mago? Creo que es. No sé si hay en ese sentido maga, creo que no. Mago. Pues es ella una mago. Es mago, es mago, es mago. Exactly, thank you. Ajá. Gracias. José. La respuesta entonces, José. La respuesta corta, ¿cuál sería, José? Yes, she is o no she isn't. No, tranquilo. Yes, she is o no she isn't. Así. Cualquiera de las dos. ¿Cuál sería? Yes, she is. Yes, she is. No, yes, pero is. Ah, pero no es esa. Sería no, she isn't, porque no es no, una. She isn't. Mag. Exacto, porque. Bueno, supuestamente could be a teacher, supposedly. Okay. Very well. Thank you, Nelson. ¿Tiene alguna pregunta? No sé, ¿le ayudo? Ahorita estoy captando todavía. Ah, va, perfecto. Sí, gracias, está procesando la información. Perfecto. Sí. Very good, Nelson. Marcos Antonio. Marcos. Hi. Okay. Veamos, Marcos. Is he, this one, is he a carpenter? No, he isn't. No, he. Porque es un él. Se va a enojar él porque le diga a ella. No, he isn't. No, 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 he isn't. No, he isn't. He. No, he isn't. Exacto, porque he, recuérdense que el he es para él y el she es para ella. ¿Ok? Yes. Is no, he isn't. No, he isn't, ¿verdad? Yes, yes, ah, okay. It's for her. Ok, very good. Thank you. Mr. Reyes Castro. Thank you, Mr. Melgar Pérez. Mr. Reyes Castro. Is he a musician? He is. Yes, he is. Yes, he is. Ok, recuérdense que esa es la parte completa. Yo tengo que decir así la respuesta. Yes, he is o no solo yes. Yes, he is. No, he's not. Yes, she isn't. Ok. Gracias. Don't worry. Ángel Aguilar. Ángel Aguilar. Vamos a cambiar la pregunta, Ángel. Ok. Is it a rabbit? ¿Es un conejo? Is it a rabbit? Yes. Yes? Yes, it isn't. Yes, it, pero casi, solo en el isn't me falló. Yes, yes, it. Yes, it.
Yes, it is. Recuérdense. It, yes, it si is. Todavía les cuestan las contracciones, tranquilos, pueden decirlo completo. Yes, it is. La T generalmente en el inglés suena más yes. Dependiendo como una R. Yes, it is. A veces en lugar de que traten de decir yes, it is, es como yes, it is. Es más, le va a sonar más, más fluido el inglés. ¿Ok? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Ángela. Hi. Ángela, do you think that the guy with the headphones is a, is he a singer? Sorry? Do you think the guy with the headphones is he a singer? Yes, he is. Ah, okay. Very good. Thank you, Ángela. You're welcome. Francisco Javier, don't worry. I'm just trying with you. Francisco Javier Mariona. Yeah. Okay. Is she a teacher? Is she a teacher? No, she's not. No, she's not. Okay, la respuesta está bien, aunque creeré yo que quizás sí es maestra, pero la respuesta está bien estructurada, Francisco. Okay? Okay. No, gracias. She's not. Very good. Está bien estructurada la respuesta, pero yo creería que es. No sé, ahora revisar el dibujo, okay? Very good. Thank you, Mr. Mariano Mengíbar. Mr. Alvarenga Velázquez. Mr. Alvarenga Velázquez, is he a police? I don't think so. No, he is not. No, he's not. Very well. Bien estructurada la respuesta y creo que también está en lo correcto. Very good, Mr. Vladimir. Edgardo. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Okay, Mr. Edgardo. Is he a pilot? No, she's not. No, he's not. Mm-hmm. No, he's not. No, is she's not. No, he. Recuérdese que en este caso es como es un, digamos, es un él. La respuesta sería no. He. No. He's not. No. No, he's not. Ahí está en el chat. No, he's not. No, oh, no, he isn't. Cualquiera de las dos. Ok. Teacher, no, he's not. What's meaning a pilot? ¿Ah? What's meaning a pilot? What's the meaning of pilot? What's the meaning of pilot? Pilot es un piloto. Ah, ok. Así se llaman los pilots que usan los maestros. No se llaman pilots, se llaman pilots. Ah, ok. Okay. Thank you. Don't worry. Dice, pero no le, vayan, le van a hacer burlas y dice, hey, give me a pilot, dame a pilot. ¿Y eso qué es? Le van a decir. Okay, por eso, digamos, diciendo pilot mejor. Okay. Los maestros entienden de qué estoy hablando. Sandra Patricia. Marroquín, Miss Marroquín. Miss Marroquín, is he a magician? Yes, he is. Yes, he is. Bueno, yo creo que es he. Yeah, I think so, that is he. Yes, he is. Although I think so, that he no, has he earrings. Creo que tiene oídos, pero creo que es un él. Yeah, I think so, that is he. Okay. Yes, he is. Yes, he is. Muy bien. Perfecto. Let me see. Orfa. Orfa, hello, Orfa. Hello. Hello. How are you today? Nice. Nice too. Very good. Is she a teacher, Orfa? Yes, she is. Excellent, Orfa. Yes, she is. Very good.
Julio Albert. Hello, hello. Hi. Is he Bon Jovi? No, he, no, he is. No. No, exacto. He's Bon Jovi. No, he's not, or no, he isn't. No, he's not. Uh-huh. No, he's not. No, he's not. Okay. No, he's not. No, he's not. Very good. Williams. Thank you, Mr. Julio. Williams. Is he David Copperfield? No, he isn't. No, he isn't. Very good, William. So fast. Very good. Let me see, let me see. Gloria Evelyn Vasquez, I think so that I haven't asked you. Not as not. What? I haven't asked you. No te he preguntado todavía. Hay crisis, Gloria. Okay. Gloria, okay. She's quick. Yeah. She's very smart. She's yeah, she has a speed. Yeah, she's a speedy. Gloria, let's see, Gloria. Gloria? Hello? Sorry, Gloria. Okay, Gloria. Hmm. Is he a policeman? That is policeman, yeah. No, no. No? No, no. No? No, it's not. No, he's not. No, exactly. No, he's not. No, he's not. Very good. No, he's not. Or no, he isn't. Remember, guys. Let's see here. Remember, guys. Always, this is that. Here we have, again, vean cómo se dan las respuestas cuando dice, okay, no, she isn't. Or no, she's not. No, he isn't. Or no, he's not. No, we aren't. Or no, we are not. No, they aren't. Or no, they are not. No, again. No, they aren't. No, they are not. I don't know. This is repeated, okay? Entonces, esa es la forma. Ya vi que algunos nos confundimos todavía cuando decimos la negativa. Hay que decirla, por ejemplo. Y con los sujetos. Recuérdense que el she es para ella, okay? Por ejemplo, cuando digo she is Orpha, she is Carla, she is Angela. Cuando digo she, cuando digo he, es para caballeros. He is Josué, he is Marcos, he is Javier, he is Nelson, ok. Cuando hablo del he, entonces esa es la diferencia. El he es para caballeros y el she es para damas, ok. Any question here, guys? Any question here, guys? Mm-hmm. Echa solo una consulta. Dígame. Usted hizo una formulita y, bueno, una fórmula le llamo yo. Dijo primero verbo, el sujeto y el complemento. Eso es para el afirmativo. No. Para el negativo. A ver, regáleme la fórmula otra vez, perdón. El verbo, el sujeto y el complemento. Eso es para el... Eso es para el interrogativo o para las preguntas, exacto. Para las short yes, no questions, ok. Eso es para el interrogativo. Pero usted hizo una mención del para hacer el negativo. ¿Cómo era la El cómo negativo era la forma? Es sujeto, verbo, sujeto. No, el negativo es sujeto, verbo, ¿sujeto? Negación y complemento. Verbo, negación y complemento. Ok, exacto. Gracias. Don't worry. Any other question, guys? No preguntan mucho ustedes, chicos. No sé si yo soy el que no me doy a entender. I'm start to be worried about. Empiezo a afligir about that. Okay. Any other profession? Okay, we have 4 minutes. Piense otras profesiones. How do you say? Rápido, alguien. How do you say this? Y si no la buscamos. To get vocabulary about profession. Mm-hmm. How do you say, I don't know. Okay,
Una profesión que se le venga a la mente. And you say director general. Ah, it depends. Generalmente dicen CEO. Director general de una empresa es el CEO. Le conocen en español como el CEO. Es Chief Executive Operation. O puede ser General Manager, que es gerente general también. General Manager. Para escuelas, generalmente usamos Principal, que es el director. Para escuelas se usa Principal. Okay? Pero para empresas, generalmente usas gerente. Manager, General Manager. Algunas veces se usa General Director. Dígame, Javier. Una pregunta, en la empresa también se maneja chairman. What? Se maneja también en la empresa chairman. Chairman, ah, yeah, ajá, es como jefe o encargado también. Ok, ok, gracias. Chairman, yeah. Teacher, how do you say entrenador? Coach. Coach. Coach es una forma de decir coach. Algunos también pueden decir trainer. Okay. Another one. Are you a driving teacher? Am I a driver? Driver in this case. Driver es la persona que lo hace. And it's driver. Sí, chairman es presidente o presidenta, director o directora también, para tenerlo en cuenta. Chairman. No, I'm not, I'm a teacher. Vladimir, dígame. How do you say agrónomo? You say, I mean, generalmente es más como un farmer, es como un granjero, ¿ok? Porque está la carrera o la profesión, I mean, o la ciencia, digamos, agronomy. Pero generalmente es a farmer, ok, maybe is, o a veces hoy existen ingenieros, I mean, algunos dicen agronomer, pero no es muy aceptado todavía, hasta donde yo sé. Sí, en mi caso, ingeniero agrónomo. Pero como le digo, muy bien, pero quizás no se ha acuñado el término. Oh my God, ya le confirmo muchas cosas. Por eso tengo aquí el avanza profesores. Agronomist. You say agronomist. Agronomist. You say agronomist. Ajá, that is agronomist. Es agrónomo. Agronomist engineer. Ingeniero agrónomo. Okay. Any other guy? Any other question, guys? Any other profession? How do you say barista de café? Barista. Esa es una buena y muy buena y muy nueva profesión, es cierto. Pero creo que es casi lo mismo, ya le digo. Ok, y a veces niños me apoyo en esto porque hay algunas que todavía, believe it or not, están creando, algunas empiezan a existir, algunas han sido acuñadas en el inglés. ¿Ah? Barista, ya, barista, no tiene traducción, no tiene traducción, es barista. Okay. Es barista. Barista is barista. Yeah, it's something like barista. Yeah, English barista. That is, let me see, English barista. Yeah, barista. There is no, there is no, barista. Yeah, barista. There is no any other translation. Dígame, Sandra. I'm sorry. Thanks. How do you say gestora de empleo o gestor de empleo? Gestora, I mean, maybe, ellos hoy, bueno, el término para eso es como recursos humanos. Puede ser como asistente también de recursos humanos. O hoy el término es también como outsourcing. ¿Okay? Ese es el término más común. Outsourcing.
Ajá. De hecho, eso es lo que hacen esas empresas. Las empresas de outsourcing son gestoras de empleo. Captan el personal para luego mandarlas a las empresas. They are outsourcing. Okay. ¿Y how do you say trabajadora social? A mí, que eso sí es más sencillo, si no estoy mal, pero le conocen como lo común. Algunos se pueden traducir así como comúnmente se oyen, así como social worker. Ajá, social worker. Asistente social, ajá, social worker. Social worker, yeah, that's it. I think so that there are no more time, guys. We have to go for the attendance. Dígame, la última. Dígame. What's the meaning of outsourcing? Outsourcing. Fíjese que, siéndole, le voy a ser muy honesto. ¿En Spanish? Ahorita se lo digo. Le voy a ser muy honesto, le digo. A veces hay cosas que yo las conozco. Personal de tercerización se llama. ¿Perdón? El outsourcing es personal de tercerización. Ajá. Pero él me pregunta... O personal, personal tercerizado. Ajá. Es que realmente quizás no tiene traducción, Marcos. No tiene traducción, o sea, decir... Permítame, vamos a ver, inglés, español. Outsourcing es como subcontratación, cabal, como dice también tercerización. O sea, subcontratación, eso es outsourcing. Subcontratación. Okay. Yo... Ningún servicio, ¿vale? Exacto, es que los servicios de outsourcing, eso, contratan ellos para luego mandar a las empresas. Eso es, eso es outsourcing. Viene siendo algo así como las empresas que contratan a personal para ir a hacer limpieza a una empresa. De hecho, sí, ellos son outsourcing de limpieza. Ah, okay. Pero ellos son outsourcing. Okay. Ok, Ángela y luego Sandra. Primero Ángela, ok. Gracias, teacher. Quizás. Quizás para explicarle al compañero qué es un outsourcing. Un outsourcing es que yo, por ejemplo, brindo mis servicios como community manager, mis servicios profesionales, y yo no tengo un jefe. Yo soy mi jefa. Y le doy mis servicios a los clientes. Entonces, exacto, los clientes me contratan a mí porque no pagan seguro, no pagan AFP, no pagan otra prestación, ¿sí? Ese es un outsourcing. Aquí es, también, okay, teacher, ajá, yeah, aquí también, teacher, tenemos la otra que es el Key Account Manager. Ah, Key Account. Ajá, así es, ¿verdad? Key Account Manager. Que me imagino que es key, ¿de qué? De llave. Ajá, key, como key, de llave, ajá. Exacto, es key. Ajá. Key Account Manager. Account Manager, y es como esos puestos se los dan como a gente que es como ingenieros o administradores, esos puestos del Account Manager. Sí, comprendo, Ángela. De hecho, lo que dice Ángela es razón, es así, pero también existe la parte, y se lo digo, que antes de ser profesor, algún día, si hablamos así tranquilamente, ya contabilicé como 23 trabajos en mi cuenta. Entonces, uno de esos, tuve que prestar mi servicio de outsourcing para una empresa que me contrató para ser como gondolero, le conocen, creo, o display en algún momento para otra empresa. Supermarket. Ajá. Ah, pues me contrataron para ir 2 días a un supermarket. Por eso el outsourcing también funciona así. Es decir, en este caso, tal vez no solo yo soy los que me contratan, sino que una empresa me contrata para trabajarle a otra empresa. Eso es también. Okay. Okay. Ok, thank you. Sandra creo que la tenía pendiente, y luego Samuel, y luego paso lista, por si no vamos con el tiempo, chicos. No, I have a question, teacher. Thanks. No. No. Ya estuvo. Ah, ok, thank you. Samuel. Tell me, Samuel, your question. En eso que estaban mencionando, lo que mencionó la compañera, ¿eso sería como lo mismo que llaman freelancer? O, ah, o pero es así, que freelance... No sé si así se pronuncia. Ajá, freelance es un término... Procurement manager. Ok, Javier, ya veré eso. Procurement.
no había oído la palabra. Freelance es un término que hoy es acuñado para decir, y quizás así, que no tienes nada fijo, pero sabes hacer de todo. Generalmente se acuñó para los vendedores, pero un freelance es como, no es un outsourcing, es diferente. Freelance es como, ¿cómo le puedo decir? No sé, yo sé. ¿Perdón? Un miluso. Es que tampoco es, o sea, es como un miluso, ya le digo. Lo que dice aquí es que es independiente, autónomo. Eso es lo que da el término. El problema también es que a veces la connotación que se le da ya en nuestro contexto es diferente. Porque pues en el contexto a veces se malinterpreta decir que es un freelance. Un freelance es como alguien, como usted dice, incluso sabe de todo. Algunos dicen y algunas cosas no las hace. Pero eso es también una connotación social. Ángela, again, Ángela, tell me. Ok, respondiéndole al compañero, un freelance es, por ejemplo, yo tengo mi trabajo fijo, ¿sí? Que por eso es que estoy con ustedes. Pero en mis tiempos libres, yo puedo ofrecerle mis servicios profesionales a otra empresa, muy diferente a la empresa a la que yo trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo esa oportunidad, un fin de semana me sale un trabajito con algún cliente, alguna marca, entonces, o una asesoría, yo la puedo brindar. Ese es un freelance, es como un trabajo extra a lo que yo tengo. O puedo hacerlo como que yo pasé desempleada, digamos, como 4 años quizás de no tener un empleo fijo, pero me dediqué a hacer trabajos diversos, entonces esos son freelance. Exacto, esa es una... Vuelvo y le digo, eso es una forma de hecho es quizás la propiedad más pura del término, pero a veces también en la actualidad, hombre, ¿qué hice? Dios mío. No, permítanme. Ok, ya, entonces. Ok, esa es la propiedad más pura del término, pero también hoy, como les digo, es como... así como se oye, a veces es como alguien que es independiente, dice, mire, ¿y qué hace? En el caso de Ángela está muy bien explicado, pero dice también, ¿y qué hace? No, soy independiente. Es decir, a veces se malinterpreta la connotación social del término, no es la adecuada. A eso quiero llegar, Josué. Ok, está en el WhatsApp una hoja, vamos a trabajar en grupos. Ok, vamos a trabajar en grupos. We're going to work in groups. Dígame. Sí, yo he tenido problemas para entrar a la plataforma donde deja todas las tareas. No he podido entrar. Vaya, perfecto. Yo, Gloria, creo que reenvié el formato para que usted pusiera el enlace y todo eso. Ahí dice, ahí estaba explicado que tiene que poner un código genérico, tiene que entrar con su correo, luego un código genérico y luego ponerle una contraseña. Trate con lo que posteamos y si no, pues comuníquese una vez conmigo y si no, le vamos a pasar el caso a Jimmy, ¿ok? Sí, porque estoy intentando de la manera como vi en el video, varias veces que no me sale. Ok. Ok, entonces voy a hacer lo mismo, teacher, porque yo tampoco pude ingresar. Bye. Perfecto. Ok, vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar y si no, pues yo les ayudo y si no, veamos si ya no les puedo ayudar yo, Jimmy les ayuda. Ok, guys, we go for the breakout rooms. Vamos para las salas. Vamos para las salas. Ok. Teacher, hi. No sé, pero creo que no me ha llegado a mí la hoja. Ah, no, ahorita la hoja en WhatsApp la he puesto. Si no, ya le vamos a decir a alguien ahí, ya la voy a abrir yo y voy a volver a tomarle captura porque veo que... No sé si algunos tienen problemas con abrir los PDF, porque generalmente en PDF los subo porque en las otras se desconfigura. Ahorita vamos. Ahí están las sesiones y ya ahorita no las subí, permítanme. Ahorita las subo, si no, ya sé qué pasó. Aquí tiene toda la razón. Ahí está, ahorita está. Es que no había dado, eso me pasa a veces en WhatsApp. Y igual que ayer, niños, ¿ok? Y ahí está también una refrescada, cómo se dice la interrogativa, cómo se hace la afirmativa, cómo es la negativa, la forma corta, la forma larga.
Okay. Acaba de subir la hoja el teacher. Ahorita acaba de subir la hoja el teacher. Ya había cargado, pero ahí está ya, creo. Ah, sí, ya se terminó de cargar. Sí, ahorita. Ok. Don't worry, Carla. Gracias, teacher, no te agradezco. Okay. Ahí estoy. Chicas, Carla está un poquito ocupada, por si a veces no les puede contestar, les explico ahí que se apoyen ustedes dos, ¿ok? Entre Orfa y Delmi, aunque no sé por qué aquí hay solo tres, es que Milton solo no tres habemos. No, pero Milton no ha entrado, no sé por qué. Quizás lo voy a mover a otra y lo voy a volver a mover, eso voy a hacer. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí, teacher? Ahorita. A la sala 1. ¿Qué van a hacer? Solo, bueno, la primera tienen que pregunte las respuestas y dé respuestas cortas. Ahí tanto lo pueden hacer escrito como oral. O sea, es decir, por ejemplo, okay. La primera dice, ¿Is she beautiful? ¿Es ella hermosa o bella? Yes, she is. Yes, mm-hmm. She is. Ok. Y ya en la segunda, ¿cuál sería? Are you a pupil? Pupil, yeah, a pupil. Ajá, ¿es pupilo o estudiante? Y ahí está la respuesta. Yes, I am, ¿verdad? Exacto. Yes, I am. Ajá, la tercera, y así se pueden ir preguntando, ¿ok? Entre ustedes para responder, ¿ok? Ok, thank you, teacher. You're welcome. En la segunda parte tienen que escribir las oraciones, dice reescribir las oraciones. Ajá, cabal. Tienen que reescribir las oraciones usando el signo. La pregunta. Uh-huh. Ajá, no, usando por ejemplo el signo. Vale, ahí está la primera. La primera dice, that is an old picture. Y ahí dice, is that an old picture? Está en positivo, va. Es cierto. Exacto, uh-huh. Y luego la hago. La segunda, por ejemplo, dice, the apple in the basket are sweet. ¿Cómo sería la pregunta? No. Recuérdense que para iniciar una pregunta, ¿qué va primero? Is. El verbo. No, pero ahí ya está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Are. Exacto, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Are the apple in the basket. Ajá. O are the, ajá. Yeah, pero así déjenlo, después explico de eso, pero está más largo. Are the apple sweet? Ajá, are the apple sweet in the basket, algo así. Exacto, Carla. Muy bien, o sea, muy bien. Y así, okay. Cada una, ¿ok? Y la respuesta sería no, ¿verdad? Porque está negativo. Exacto, no, it's not. El signo, exacto. Ah, y en la última parte, en la parte C, hacer preguntas. Ok. Para que vayan aprendiendo ya algo. Ok. Ok. Aquí le pone el ejemplo, mire, aquí le dice is, dice is y le da el verbo, el is she beautiful? Exactly. Yes, she is. Ajá. Yes, she is. Perdón, okay. Profesor, estoy presentándoles, que no creo que no la logran ver alguno de ellos. Vaya, no se preocupe. O sea, es decir, Julio, hago aclaración, aunque no lo crea, yo pido que no lo hagan mucho, pero generalmente, las páginas están licenciadas. Se bajan de una página que es, digamos, tienen licencia libre para educación. Generalmente yo pido que no lo hagan mucho, pero en alguna necesidad, háganlo, digamos, así como ellos ahorita que no lo pueden ver, pero tal vez no lo proyecten toda la sesión, sino que a ratitos tal vez lo pueden ir. Ajá. Se estaba proyectando allá. Exacto. No, pues sí, pero les soy honesto que no hay realmente así como que un gran problema. Pero porque realmente las páginas están licenciadas. Sí, no, está bien. No, yo porque don José no la veía. Y por eso le digo, y si no la ven, hágalo. Por eso le digo, si no la pueden ver, hágalo por algún momento y ya luego, mire. ¿Quién no la puede ver? Nelson. Sí, don Nelson no la puede ver, creo yo. Veamos, y si la voy a hacer imagen ahorita, Nelson, como que es foto. Déjeme ver, la hago como que es foto ahorita. Lo que pasa es que no sé si le va a llegar, digamos, con toda la claridad del caso. Veamos. Vaya, teacher, una consulta.
Dígame. Teacher, una consulta. Fíjese que, no sé si se podrá, pero fíjese que yo me tengo que retirar unos minutos. Y yo sé que pasa lista y todo, que es un compromiso, pero fíjese que necesito pasar consulta con un médico ahorita. Entonces, no sé si se podrá. Voy a hacer de caso que no oí, aunque ya está grabado. O sea, necesita, si puede, tiene que volver a entrar porque le cuentan los minutos, ¿ok? Pero no estaba aquí cuando dijo eso. Sí, lo comprometo, yo entiendo. No, tranquilo, o sea, me refiero a que, pues, a veces yo sé que hay necesidades puras, pero si hay necesidad, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, no, fíjese que hasta ahorita me escribió el médico, entonces me dice, mire, hasta ahorita tengo chance, y entonces me va, y lo que pasa es que he estado bien mal de la, he tenido faringoamigdalitis, entonces me ha tocado ahí. No, va, tranquilo, no se preocupe. Nelson, lo comparto ahorita, Nelson, por vía imagen. También para que si tal vez así en imagen lo puede ver. Ok, me voy para la próxima sesión. ¿No tienen problemas con lo que hay que hacer? Igual voy a estar pasando en cada sesión para que si tienen alguna pregunta, ¿ok? Ok. Y no se preocupen, equivóquense, que esto es para equivocarse y luego corregimos. ¿Ok? Problems, guys? Question? No, estamos trabajando ahorita. Excelente. I like to hear that. Me gusta, me encanta escuchar eso. Puse otra vez, mandé la foto por si algunos tenían problemas con abrir el PDF. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Va, espero que la foto les apoye a algunos, ¿ok? Sí, ok. ¿No tienen preguntas? For the moment, not. Excellent. Thank you. You're welcome. Number Aaron. Excellent. I'm here. Do you have any question? What about Angela? No, teacher. I'm here studying. Yeah, I know, but why you are smiling? I don't know. I mean, I am the teacher. I have to be appearing like that. Tengo que estar apareciendo así de repente en cada sesión. Qué paciencia. ¿Por qué? Ver de grupo en grupo. That's my work. And I try to do the best I can. Okay. Okay. Let me see. Delmi, so sorry, Delmi. I think that I leave when you wanted to ask me something. Me parece que me fui cuando me quería preguntar algo. So sorry. Sí. Nos dejó. I have to be in all the groups. Tengo que estar en todos los grupos. There are 4 groups and I have to be skipping group by group. But ask me. So sorry. Okay. Sí, usted mencionaba al compañero Boris Alvarenga. Sí. Ajá, entonces él es mi compañero, pero creo que él no va a tomar el curso, pero escuché un comentario por ahí, pero le voy a decir de que le notifiquen, porque lo mencionó ayer y ahora y él no se ha conectado, entonces quizás ha tenido algún inconveniente o algo y quizás no lo va a poder tomar. Sí, porque de hecho, le voy a decir de que le confirmen el día de mañana. Igual yo mañana tengo que escribirle, si no lo hago mañana, lo hago el lunes, porque a veces no pude hacerlo hoy por WhatsApp, pero yo personalizado ya le escribo a cada quien y le digo, mire, ¿qué pasó? Porque entiendo yo que si no, pues ya inglés corporativo toma cartas en el asunto y ellos no conozco el proceso. Ah, ok. Sí, eso es lo que sucede. Perfecto. Ah, muy bien. Ok. Questions, girls? Just girls here? Estábamos ya en la segunda parte, en la parte B. Y creo que ya le entendimos. Yo creo que ya le hallamos a la pregunta 2. Ajá. Por ejemplo, creo que es, ¿are sweet the apples in the basket? ¿Son dulces las manzanas de la...? Ah, sí, are sweet. ¿No puede ir así? Sí, tiene razón. ¿Are sweet the apples in the basket? Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, es cierto. Son dulces las manzanas de la canasta. Exacto. It has sense. No está preguntando que si hay manzanas en la canasta, sino que si están dulces. Son dulces, exacto. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. ¿Ya ven? Ok. Entonces,
No, hombre, si son listas, pues sí, esto es fácil. Si agarramos, esto si agarramos un poquito. The English is easy. Piece of cake. Okay. Okay, sorry, I have to leave. Me voy. Esperamos. Ajá. Problems, guys. No. Este, yo tengo una duda en la 6. En number 6. Ah, okay, ajá. Sí, del primer cuadro. ¿Ya? Yeah. Sería is your sister no we are it? No. Es are. No. Are you? Exacto. Are you? Es, are you sisters? Okay. ¿Son hermanas? Ya ven cómo lo quiero. Ya les di la respuesta. You don't have to think el about. El negativo sí está bien. What will be the answer? ¿Cuál sería la respuesta negativa? No, we aren't. No, we aren't. Exacto. No, we aren't. Exacto. Ya después, si se aburren y ya las han hecho, pueden preguntarlas, ¿ok? Pueden usarlas oralmente para que no se aburran. En la... Number seven. ¿En which part? ¿En qué parte? ¿En which part? La primera, parte inicial. En la parte, en la número 7. Sí, de la primera. From London. Exacto. ¿Cuál sería para ustedes el verbo que va? You. No. An es el sujeto. An es el sujeto. ¿Cuál sería el verbo? Is an from London. Is an from. De hecho, que la respuesta me dice cuál sería por lo menos la pregunta. Una clave a veces en el inglés es que generalmente contesto con lo que me preguntan, generalmente, no siempre. No va a decir, mire, es que el profe dijo que así era. No, no siempre. Pero, por ejemplo, acá la pregunta es, ¿Is Anne from London? Yes, she is. She is London. Sería, ¿Is she Anne from London? No, yes. Is she no, porque Anne toma yes, el lugar de she. Todavía tienen esa parte. Si yo pongo, por ejemplo, en lugar de poner Josué, puedo poner él. Pero sí. No puedo poner Josué y él, porque estoy poniendo dos. Es lo mismo aquí. Sería el she is in is. London. No, no. Ajá. Is and from London. Exacto. Is and from London es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, she is. Exacto, así de sencillo. No tengo que poner el is she an, sino que is an, porque en lugar de poner she, pongo an. ¿Comprende, Gloria? Yes, teacher. Ok, ¿comprenden? Ok. Very good. Thank you. Let me see. Four. What about? Is this your parrot? Is this your parrot? Number seven? Number seven? Let me see. Ron is Ron. Is Ron a clever boy? Is Ron a clever boy? Exactly. Is Ron a clever boy? Yeah. Oh, excellent. Yes. Is Ron a clever boy? Is Ron a clever boy? Is Ron a clever boy? Hi. Teacher. Hi. Teacher. Hi. How do you say clever in Spanish? Listo. Inteligente. Oh. Yeah. Like you are very clever. Is clever boy. Muy listos. You are very clever. Okay. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Okay. Part C. Okay, that part B that finish. Okay, part C. Make a question. Tenemos que hacer las preguntas. Okay. Example. I late. I am late.
I am a late, no. Am I late? Oh, yeah. Am I late? Exactly. Am I. Okay. Esa es la forma de pronunciar cuando el va el primero. Am I. Okay. Exactly. Am I. Number two, are you now at home? Are you at home now? Exactly. Are you at home now? Yeah. Are you at home? Estos nuevos. Tuvo que abandonar Carla, ¿verdad? Sí, teacher, tenemos una consulta. Don't worry, tell me. En la tercera tenemos esta duda. Tercera de la segunda parte. De la segunda parte. Ah, okay. ¿Será que es are these books new o are new these books? No, así como lo dijo primero. Are these books new? Así es. Ah, sí, okay. Porque this book es el sujeto. Ah, ok. Ah, pues entonces sí está bien como lo hemos puesto de primero. La una. ¿Qué okay. sale es esta? Mira, ¿qué quiere tu hermano? La uno, sí, la uno es. ¿Sí? Ahí viene Carla ahorita. Me pidió ¿sí? entrar. Carla María Beatriz Hernández okay. Vargas. En la cuarta sería is K. Il today. Ahorita vemos. Is Kate ill today? Exacto. ¿Está Katy enferma hoy? That's the question. Ill es enferma. Como tiene que es negativa es no, she's not, ¿verdad? Exacto, no, she's not. Is not. Exactly. How are you guys? Teacher. Hi. La fórmula para las preguntas es uh-huh. primero el verbo, ¿verdad? Exacto. Luego sería como el objeto. El sujeto o objeto, ajá. Uh-huh. Ajá, el sujeto o objeto y luego. Uh-huh. Entonces, la dos sería el complemento. Entonces la dos sería are sweet the apple in the basket. The basket, exacto. ¿Son dulces o están dulces las manzanas en la canasta? Y en la tres sería are new these books? Al revés. Are these books news? Are new porque books. Ese es el sujeto. El sujeto es these books. Los libros son el sujeto o el objeto, si lo quiere ver así. Y new es el complemento. Entonces sería are new no this book no are ajá. these books new están are nuevos estos new. Libros ah, entiendo are this book new teacher sorry o sea que en la segunda la respuesta es are apples are sweet. No, la respuesta, como es respuesta corta, ¿cuál sería? Ahí tiene que la respuesta no, es. Exacto, no, they aren't. No, they aren't. Exacto, no, they aren't. ¿Por qué they? Porque habla sobre ellas. Exacto, sobre ellas o esas manzanas, no they aren't. Porque es la respuesta negativa, exacto. Yo creí que era el it. Porque no, it es, aunque son cosas, pero it solo es terceras personas. Las terceras personas solo son para una persona o para un objeto. Okay. He es él, she es ella y it es eso. Entonces, para el caso de las manzanas, dijo que era la respuesta. They aren't. Exacto. Ok. Y para la segunda sería, yes, they are. Para la tercera.
Yes, they are. Sí, yes, they are. Exactly. Yes, they are. Hello, teacher. Hi. Necesitamos ayuda. Dígame. Porque tenemos por ejemplo, en el, estamos en la segunda parte, que sería literal B. Ah, ok. Pero no comprendo muy bien lo que dice. Uh-huh. No comprendo muy bien lo que hay que hacer. Por ejemplo, tengo entendido que hay que transcribirla. Transcribirla. No, hay que escribirla. Tal vez, teacher. Reestructurarla, la pregunta. Exacto, hay que estructurar la pregunta. Muy bien, Javier, esa es la... Y por eso está el ejemplo. Por ejemplo, en el A1 dice, that is an old picture. Ok, esa es una pintura vieja. La pregunta es, is that an old picture? Y tiene que dar la respuesta. Yes, it is. La siguiente es, the apples in the basket are sweet. Las manzanas en la canasta están dulces. Y la pregunta sería, are sweet the apples in the basket? ¿Están dulces las manzanas en la canasta? Y ahí, ¿qué dice? El signo tiene menos, o sea que la respuesta es negativa. ¿Cuál sería la respuesta? No, it's not. No, it's not. No, they aren't. Porque, y para eso no, esas son tricky. ¿Por qué they? Porque aunque son manzanas, son varias. Oh. Y it es solo para terceras personas, y it es singular. O sea, si fuera una manzana, ok, no, it isn't. Pero como son varias, no, they aren't. Es lo mismo que en los libros. En la número 3. ¿Cómo sería la número 3? But, ¿cómo sería? Los libros son nuevos. Exacto. But in English. Please. Please, Ángel. Okay. In English. These books are new. Yeah, but that is the affirmative. How is the interrogative? ¿Cómo hago la interrogativa? Are new this book? Solo que new va al final, porque these books son el sujeto. Okay. Are book. Are these books new? Are these books new? Are these books new? Y la respuesta, si es afirmativa. Yes. Are. Yes. Is. Yes. Are is. No, yes. Recuérdense que dije que aunque books es eso, pero cuando son varios, ¿cuál es el sujeto que aplica? They. Yes, they, they are. Ajá. You. Yes, they are. No, they are, you know. Yes, they are. Yes, they are. Exacto. De yes, hecho, arriba en la página, no sé si se han fijado, en la página de arriba, ahí tiene un pequeño esbozo, una vez más, un pequeño repaso. ¿Cómo se dan las respuestas en afirmativo? Yes, they are. No, yes, you're not. Yes, they are. Ajá. Yes, they are. Ah, pues ahí más o menos. Entonces, y así van haciendo las otras. Creo que, sé que no vamos a alcanzar, pero les vamos a contestar. I think that we have to go out. Nine, 13, and 14. Everybody's gone. Everybody's out. Oh my God. So fast. How many do we have? 16. Okay. Ya vamos a contestar la hoja, vamos al manual y luego terminamos contestando la hoja, ¿ok? Voy a compartirles el manual. Comparto el manual. Veamos el manual. Veamos página 9. Ok. Aquí hay, here we have some occupation. Aquí hay algunas profesiones, ocupaciones. Por ejemplo, maintenance, supervisor, engineer, floor manager. ¿Qué es floor manager? What is the meaning of floor manager?
Es un jefe de piso. Exactly. Es un jefe de piso. Truck driver. Conductor de camión. Camionero. Conductor de la troca, ¿verdad? Como dice, la troca. El camionero. Exacto, el camionero. La troca. La troca viene de acá. Dígame. I have a question. Dígame. Tell me. Este archivo que nos está mostrando ahorita es el primer PDF que nosotros recibimos en el grupo. Sí, el del student book. Este es. Ah, de acuerdo. Este, gracias. Don't worry. Thank you. Este es secretary. Ok, y aquí ustedes, what is here? ¿Qué es aquí? ¿Qué palabra es aquí? Hay que desenredar. Ingeniero. Engineer. In English, please. Engineer. Engineer. And here? Bakers. Huh? Bakers. No, this is secretary. Secretary. And here? Son de las mismas que están aquí. Supervisor. Exacto. And here, esta es la que más cuesta. Prolocramina. Floor manager. Excellent. And here? Truck driver. Truck driver. And here? Maintenance. Yeah, maintenance. Nine, that is 12 after we go for page 12. Ah, here, okay. Affirmative and negative statement, remember. Ok, y creo que esta, ah no, pero esta 13, perdón, entonces es la 13. Ok. Y aquí, we have to read this and we have to see if there is, let me see, hello, I am Ana Trujillo. Hi Ana, I am Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Exactly, yes, she is. Remember, complete full answer. Short answer, yes, she is. Are Ana and Carlos supervisors? No, he's not. No? He's not. No, they aren't, because they're Ana and Carlos. Ana and Carlos are no, they aren't. No, they aren't, remember. Yes, no, they aren't. And yes, no question, and sure answer. Okay, complete the question and answer, then compare the answer with a partner. So we are not going to do that. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. She's Linda. Very good. Second. I am a manager. I am a manager. Solo que aquí generalmente es are you más que I am. Porque no me pregunto, yo soy el que dije, no me pregunto. Soy yo, si usted es jefe, no va a preguntar, soy yo el jefe. Because it's gonna be. Are you a manager? Are you a manager? Porque es una pregunta directa a ti. Are you a manager? Y la respuesta es. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Luego yes, aquí. Is he. Exacto. ¿Y Thomas? Thomas? Yes, he's. No. Yes. Yes. No. No. Empieza la respuesta not. Con. No. No. No, he's no. Not. No, he's not. He, Jose. He is Jose. Exacto. He is Jose. Ok. ¿Y aquí? Are they? Exacto. Are they Francisco and Alan? Answer. Yes, yes. Yes, they are. Yes, they are. Exacto. Luego, number five. Are you Marcela? Are you Marcela and Carla? No, we aren't. No, we aren't. Maria. We are. Remember, we are. We are. Maria and Camila.
Exacto. We are Maria and Camila. Excuse me, are you orphan? No, I'm not. I am also. And that's okay. We're right over there in New York. Okay, complete the practice, complete and practice the conversation with a new classmate. Okay, we cannot do okay. this right now. We are going to answer our page. Do you have any question about this? ¿Tiene alguna pregunta acerca de esto? No. Let's go for the page then. Okay. Esa está fácil comparada con la página que les puso el teacher, ¿verdad? Okay. Comparada con la página que les puso el teacher, eso está piece of cake, pan comido. Okay. Let's go and see. Okay, Josué, lo siento. Zoom determines. El Zoom determina a quién le pregunto. Si le tocan las difíciles o las fáciles, that's no, you can blame all of me. Baby, come back. You can blame all of me. Puede culparme de todo. Okay, Josué, part A. O parte número, o parte A, number one. No, pero number one is the example, okay. Number two, Vladimir. Are you a pupil? Are you a pupil? Pupil. Pupil. Are you a pupil? Yeah. Ajá, yes, ¿puedes answer? Yes, I am, very good, muy bien. Orfa, number three. Are these books new? No, en la parte A. Ah, la primera. Espérame. Yes. Estoy bien abajo. Is my a teacher? Exacto. Answer. No, he's not. No, he's not. Very well. Edgardo, number four, part one. Edgardo Alfredo, ¿no? No le escucho muy bien, teacher. De verdad. ¿Me escuchan bien los demás? Yeah. Yes. Fuerte, claro. Fuerte okay. claro. Quizás Alfredo tiene problemas con su internet, Alfredo. No sé, porque los demás dicen que sí me escuchan bien. No sé si. Pero si me logra escuchar bien, Alfredo, la número 4 de la parte 1. No, ¿sí me escuchó Alfredo? Tiene problemas con el audio, creo, y con el internet. Sí, pero es que se le como que abre su audio. Tiene problemas con el internet. O quizás no tiene puestos audífonos, quizás, teacher. O quizás, quizás no tiene puestos audífonos, quizás también, y por eso tiene problemas. Alfredo, you have problem with the headphones, maybe. I don't know. Bueno, Alfredo, vamos a ver el chat. Let me see. Solo déjenme ver esto y lo escribo. Vamos a pedirle la respuesta por el chat, ¿ok? Yo la leo. Ok. Vale, vamos. Es la número 4. Samuel. Número 5, Samuel. Are we friends? Yes, we are. Are we friends? Yes, we are. Excellent. Yes, we are. Perfecto. Veamos. Delmi. Se van acabando las fáciles, niño. That's not my blame. It's not my fault. Sorry. Number 6. Sería, are you sister? Sisters. Sister, no, we are. No, we aren't.
We aren't. Exacto. O no, we are not. No, we aren't. Okay. Exacto. No, no, we aren't. And is, are you sisters? Tiene que pronunciarse bien la S. Okay. Okay. Sandra Patricia Marroquín. Yes. Uh-huh. Number seven. I'm from, pardon, excuse me. Uh-huh. I am from London. Yes, she is. Is Anne okay. from London? Yes, she is. Exacto, muy bien, Sandra. Is Anne from London? Yes, she is. Williams. Number eight. Number eight. Yeah. Are they on holiday? Exactly. No, they aren't. No, they aren't. Very good. Okay. Let me see. Very good. Francisco Javier Menjivar. Ya empezaron a tocar las difíciles. Lo siento, niños. So sorry. Francisco Javier Mariona Menjivar. Number two, part two. Okay. The apple. Bueno, voy de nuevo ahorita. Bye. Bye. The apples are sweet in the basket. Ajá. No, they aren't. Solo que, ¿qué hay ahí? ¿Por qué no es pregunta eso, Francisco? El verbo. Exacto, Josué. Tiene que iniciar con el verbo. ¿Cuál sería, Josué? ¿O cómo diría? Ahorita. Ajá. Sería are sweet. Exacto. Are sweet. The apples. In the basket. In the basket. Exacto. Muy bien, Francisco. Muy bien, Vladimir. Thank you. Okay, gracias, gracias. Thank you. Marcos Antonio with S. Marcos Antonio, le tocaron a difíciles. So sorry, Marcos. Number three. Marcos. Number three. These books are new. These books are new. Ajá, ya le cambié el micrófono. Ya nos sopló Delmi. Estaba pensando en voz alta de mí. Take it. No worry. Sure. Hi, Gloria. Comparta las preguntas porque no se logran ver. Fíjense que no las he explicado, Gloria, que a veces no las comparto. Más que todo porque no va a hacer que el canal tenga problemas. Por eso a veces las pregunto así. Aunque le digo al 100% le aseguro, la página de donde tomé estos ejercicios tienen las páginas, se pueden reutilizar bajo licencia educativa. Por eso es que no hay problema, pero generalmente por eso es de que no las comparto, Gloria. Por eso es que a veces os lo pregunto, mire, tal pregunta, tal esto, porque no las comparto en pantalla. Nunca he tenido problemas con mis videos. But I don't want to have, pero quizás porque la política de YouTube a veces es bien difícil. Marcos, se nos perdió Marcos. Hello, uh-huh. Teacher. Listen. Sí, vamos. Ajá. Okay. This book are new. Yes, uh-huh. They are. Ah, perfecto. Solo que, ¿qué va primero, Marcos, para hacer la pregunta?
El verbo. Ah, muy bien, Marcos. ¿Cuál verbo? ¿Cuál es el verbo? El verbo are. Exacto. Are entonces, ¿cómo, ajá, ¿cómo diría entonces la pregunta, Marcos? La pregunta no será la respuesta. Ah, entonces, is this book? Are these books new? Are these books new? Yes. Ajá. Are these books new? Yes, they are. Exacto. Pero recuérdense que para hacer preguntas siempre tiene que iniciar el verbo porque si no, suena a afirmación. Suena como que, algo así como que o me está preguntando o me está afirmando. En este caso, es como que, por eso es que tengo que diferenciar. Milton. Number four, second part. Número cuatro, segunda parte. Ah, ok, muy bien. Este, ya me ha ido ahí. Milton, quizás no ha podido conectarse. Vale. Milton, ahora, y la respuesta a eso, Edgardo, está bien, deme la respuesta a eso, ya que puse esa oración, Edgardo, deme la respuesta a eso. Veamos, Milton, no sé si algún problema tiene. Carla, no sé si puede, me confirma. Ok. Yes, teacher. Vale, perfecto. Número 5, entonces, de la segunda parte, number 5, second part. Okay, teacher. Number 5. I lazy? Am I. Ahí se pronuncia am I. Ah, perdón. Ajá. Am I. Okay. Am I. Am I lazy? Am I lazy? Yes, I am. Yes, I am. Ah, perfecto. Do you know what is lazy, Carla? No. Yes. Yes. I think it's como Aragán. Exactly. Very good. Very good. Yes. Pues no. I'm not. I'm not. Very good. I am not lazy. Right, I am not very lazy. Good. Very good, Carla. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, Angela. Tell me. Number 6, second part. Okay, is this your parrot? Yeah. Answer. Yes, it is. Yes, it is. Okay, but pero recuerde que ahí tenía el signo negativo, ¿verdad? Oh, yeah. I can see. Okay. No, it isn't. No, it isn't. Yeah. No, it isn't. Very good. Me queda Nelson, Gloria y va. Nelson. Number 7, Nelson. Second part. Nelson. Aquí estoy. Ah, perfecto. En la número 7 sí. De la segunda parte. Ahorita voy en la número 3 de la segunda parte todavía, maestro. Ah, voy atrasadísimo. Voy no, a pero pata. Tranquilo. Muy bien, Nelson, pero igual. ¿Cómo cree que quedaría? Vamos a intentarlo. No importa, después la escribe y le ayudo. ¿Cómo cree déjeme que quedaría? Ver, la número 7 de la segunda parte. Inténtelo, ver, vamos. La número 7. Ron is a clever boy. Ron is a clever boy. Oh my God. ¿Qué va primero? Recuérdense, niños, ¿qué va primero? What is the first thing? Oh. El verb. El verb. El yes, verbo. Clever boy. El, sería. Ajá. Sería ajá. Yo. Yes, a no. Clever boy. ¿Cómo sería? Is. El verbo es is. Is. A clever boy. Is. Ajá. Wrong. Is. Wrong. Wrong. Ajá. A clever boy. Is wrong. A clever. A clever boy. A clever boy. Exacto, así quedaría Nelson. Muy bien. Me apunto, gracias. Thank you. Excellent. Gloria, la tercera parte, ¿puede? ¿Podemos? Sí, sí. Vaya, la yes. Número 2, entonces.
Número 2. Number 2. The people in the bus are quit. Ah, pero estamos en la número 2 de la segunda parte. Estamos en la tercera. ¿Podemos ir a la tercera parte, Gloria? En C. Sí, la parte C. En la número 2. Good seat. Puppies are. Ah, va. ¿Cómo sería entonces la pregunta? Cute es cocina. No, cute es bello, hermoso, precioso. Cuando usted dice, oh, it's so cute. Ay, qué bonito. Así como dicen las señoritas, oh, so cute. Eso es decir lindo. Ay, qué bonito. Cuando tocan un, así como un perrito o algo así. Oh, so cute. Esa es la expresión en inglés. Yes. Sería entonces, are you? Are these puppies? Are you these puppies? No, are you no? Good. These puppies es como ellos. Ese mm-hmm. es el sujeto. Are these puppies? Are these puppies? Ajá. Are you? Are these puppies cute? ¿Son estos cachorros bellos? Are yes, these they puppies are. Cute? Yes, they are or no they are, and I don't know. Pero esa es la forma. Are these puppies cute? Lo que pasa es que también tienen que ir aprendiendo a diferenciar ya los sujetos. O sea, yo le he enseñado a you, he, she, it, we, they. Pero, por ejemplo, en lugar de you puedo decir, o en lugar de él puedo decir Josué. Eso es la diferencia. Por eso es que a veces veo que eso. Vamos a ver cómo les apoyamos en eso. Ángel, y luego paso lista. Number 4, Ángel, ¿puede decirla? ¿Podemos? ¿Nos animamos o no, Ángel? Yes. Ok. Yes, yes, okay. Brian. Ajá. Is Brian. Father? Father, a pilot. A pilot, very well, pilot. Así es. Is Brian's father a pilot? Que no se mueve, teacher. ¿Ah? Ángel, veo que no se mueve, está como estático. ¿El qué? Yo. Ah, oh my God. ¿Quién? Ángel. Sí. Okay. Lo que pasa es que tiene foto, pero sí está hablando. Sí, sí, yo estoy en WhatsApp. Estoy viendo la. Ah, ya, ya. Por eso es. Sí, pero ahí está. Sí, habla. Por eso es que está estático. Pero es que la foto pareciera que está en vivo. Ok, guys. Nadie se va a quedar hoy, ¿verdad? Está la vacancy. Solo paso ahorita ya. Lista, la última lista, y si nadie se va a quedar, está la vacante libre. Nadie se queda, pues no. Veamos, Ángel sí. Aguilar. Present. Boris Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Delmi Rivas. Present. Ok. Ya vamos a pasar listo. Edgardo Serrano. Edgardo Serrano. Lo vi por ahí. Ah, pero está en el Pixel, está por ahí. Edgardo. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. No, aquí. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Javier Mariona. Present. Perfect. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Present, teacher. Very good. Vamos. Josué Samuel Reyes Castro. I'm here. Excellent. Julio Albert Gómez Martínez. Julio Albert, José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Ok. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. I'm here.
Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present. Orfa Lisette Barrera de Payés. Present. Ok. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Ángela Yasmina Medina. Present, teacher. Okay. Okay, guys, have sweet dreams. Do your exercises. Está el espacio si se quiere quedar alguien. Si no, pues yo igual me tengo que quedar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y aunque lo sabe, sí, tiene que aguantar. Okay. Si no hay nadie, voy a tomar el tiempo yo, teacher. Perfecto, Nelson. Me parece, ok. Gracias. Entonces, los demás, como decía aquel ratoncito, hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien, hagan sus ejercicios, por favor, ok. Have a nice night, have sweet dreams, see you on Monday. Teacher, don't miss any class. Hi, Orfa. Tocaría hacer el ejercicio 2, ¿verdad? Exactly, Orfa. Exercise number 2 or homework number 2. Okay. Bye. Thank you. Bye. 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 See you on Monday, guys. Ángel, dígame, Ángel. No le oigo casi, Ángel, aunque tiene abierto el micrófono. No sé si me copió ahora, cuando dije presente. Sí. Okay. Igual, ahí se han estado, sí. Thank you, teacher. Ok. Bye, everybody. Bye. Have a nice night. Do your exercise. Bye, bye. Ari, if you want to watch the video again, you can go to to YouTube list playlist, and you can watch it again. Okay? Teacher in Spanish. No entendí que nada. Si quiere ver el, que si quiere ver el video, puede ir a la play, a la playlist de YouTube, okay? You can ask. Gracias, teacher. Qué okay, malo. You're welcome. No, don't worry. Teacher, tengo una pequeña duda. Dígame. Con referente a la tarea. Ya la hice. Ajá. Pero yo pensé que al hacerla y enviarla ya no iba a aparecer, pero siempre aparece, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ya la nota es la que la nota es la que está ahí, que va quedando. Delmi, no se preocupe. En cualquier caso, si no la he hecho, yo tipo ya después reviso y mire, no le aparece. Pero generalmente se hace y ahí sigue apareciendo, no desaparece. Lo que aparece es la nota. Ajá, y en este caso, bueno, le di, bueno, lo hice y me salieron unas malas, lo volví a hacer. Entonces, ¿cuál nota se toma? ¿La primera? No se preocupe. La que va haciendo, ya cuando está bien, ya es la que va tomando. Ah, ok, está bien. Ok. Gracias. Ok. Vamos, Nelson. Dígame. Oh, con gusto, le apoyo. Bueno, en todo, déjeme contarle, teacher, que yo estoy de cero, ¿verdad? Okay. Estoy prácticamente, como usted dijo en un principio, procesando aún la información. He tomado nota de algunas cosas. Bueno. Las clases las estoy recibiendo por un teléfono. A veces me dificulta abrir algunos documentos. Ah, pero okay. Aquí le estamos echando ganas. No, pero eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Estoy trastabillando bastante, más que todo en la teoría, en la ubicación, okay, ¿verdad? De la estructura, ¿verdad? Vamos, porque, con gusto le apoyo otra vez. Dígame, ¿cuáles son sus mayores dudas? Vaya, básicamente, si quiere más, si le parece, podemos ver la sesión de la, digamos, las láminas de la clase de ayer. Yo se las proyecto y no hay problema. Sí, veámoslas para refrescarme un poquito de la memoria. Perfecto, yo con gusto ahorita se las comparto, solo déjenme ver algo. Perfecto. Veamos, ahí estamos. Vamos a ver. Let's see, ok, vamos.
Vale, aquí está. Veamos, aquí está, mire, ayer, affirmative and negative statements. Ah, ok, ok, sí. ¿Cuál es la estructura? Sujeto, verbo to be y complemento si usted le quiere poner. Por ejemplo, usted okay. me dijo que era manager de una bodega. Correcto. ¿Cómo haría la oración usando la estructura? Déjeme y tomo nota del el verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamamos el verbo to be usted ahí? Es el que va primero, ¿verdad? No, el sujeto va primero. Ah, el sujeto, vaya, todo eso es lo que a mí me termina un poco de... El sujeto va primero, luego va el verbo, pero y en luego la clase va el esta, complemento. En la clase que vimos ahora... Ah, es diferente. Ah. Hoy va primero el verbo. ¿Por qué? Porque la estructura Exacto. gramatical eran preguntas. Por eso es. Okay. Estoy pero perdido, ayer... entonces, el verbo va primero, el sujeto va primero aquí en este, en este, en este Exacto. caso. Exacto. Cuando son afirmativas, aquí. Va primero el sujeto. Exacto. El verbo es segundo. El verbo es segundo. Y luego el complemento, si usted le quiere poner. Sí, sí. Ok, o sea que los apuntes de ahorita están bien, ¿verdad? Claro, porque tiene, son diferentes temas. Yesterday, ayer, era la forma afirmativa y la forma negativa. Por eso es que el sujeto iba primero, luego el verbo, y luego, si es afirmativa, va el complemento, y si es negativa, va la negación en medio. Vale, ahora, en este caso, la pregunta que me hizo, ¿cómo va? Me dice, en este caso... La pregunta que me hacía. Ah, le digo, ¿cómo estructuraría usted decir yo soy, por ejemplo? Va, sentémonos en que usted es gerente. Hagamos la primera sí. pregunta en afirmativa. ¿Cómo la haría en afirmativa? I am a manager. Exacto, perfecto. Muy bien, así lo ha hecho en afirmativa. ¿Cómo la haría en negativa? Sería, I am not manager. A manager. A manager. Exacto. ¿Va? Está bien así. Exacto. Así es. I am not a manager. Not. I am okay, not o okay. I'm not. Cualquiera de los dos. I am not a manager. Ahí estamos. Hoy perfecto. Hoy me va quedando más claro. Hoy estamos perfecto. Claro. Ahora, esa misma pregunta que usted tiene, hágala en interrogativo. Sería, ahí sí, vale, porque las primero? Letras como a la A. Vaya, pero la pronunciación se la apoyo yo, pero que va primero, es EMAI en ese caso. EMAI, ok, entonces, ¿cómo la pronunciaría en ese caso? Porque si me aparece la A primero, la M EMAI, y la así I. Así se pronuncia, EMAI. EMAI. Ajá. Entonces, ¿cómo formularía la, cómo sería la pregunta? EMAI. Ajá, lo mismo, am I? Am I not? No, porque ahí no puede haber una pregunta negación, es una pregunta nada más. Eso am no, I okay. a manager? ¿Soy yo un gerente? Am ah, I? Aquí me estoy, ok, me estoy haciendo una pregunta. Exacto. Muy bien dicho. Mira, hoy con estas dos palabras que me he dicho, yo estoy, chica, un paso gigante. No, no se perdido. Preocupe, con gusto estamos para ayudarle. Entonces ahí tiene, ya tiene la misma pregunta, pero hecha de las tres formas. De las tres maneras, la Exacto. interrogativa, llamémosle la última. Exacto, que así es. ¿Por qué? Porque me hago la pregunta. Exacto, ¿y cómo se contestaría? ¿Cómo se daría una forma corta de contestarse? Am I? Esa es la pregunta, ¿am I a manager? Sí, Pero no sé, no me queda claro. Pero ¿cómo me haría la pregunta yo? Ajá. ¿O cómo la respondería? Primero ya la hizo la pregunta. ¿Cómo la respondería? Aquí está, mire. No. Aquí se la estoy compartiendo, creo. Así, ¿ve? Si es afirmativa y si es negativa. Sería... Is o cheese. Aquí alcanza a verla. Aquí está bien. ¿Qué marca? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque tal vez
estaba compartiendo la otra. Ahí estaba. Veamos ahí. Aquí sí, ¿verdad? Aquí está, mira. Yes, I'm. Yes, I am o no, I'm yes, not. Yes, I am. No, no, I'm not. Exacto. Okay. Así es. Yes, I am o no, I'm not. ¿Tiene, no sé, tiene hermanos o hermanas? Do you have brothers? Yes. Vaya, vamos a ver. Dejo de compartir, vaya. Dejo de aquí. Estoy compartiendo. Vaya, por ejemplo, ¿cómo diría él es mi hermano? Primero. Liam. Ajá. He. She. Ah, vaya. Is. Exacto, pero no sé. ¿De qué está hablando? ¿Hermano o hermana? ¿Hermano o hermana? Hablemos del hermano, vaya. Vaya, ajá. He is, vea. Él es. He. Ajá. He is. He is. ¿Cómo se pronuncia? He. He is. Ajá. He is. My brother. Exacto, perfecto, va. Ahí la tienen afirmativa. ¿Cómo la haría en negativa? Sería, he is not brother. My brother, exacto. He is not my brother. Perfecto. He is not my brother. Ya la tienen negativa. ¿Está bien ahí? ¿Estamos bien? Sí, sí, aquí voy tomando apuntes. ¿Cómo la haría en interrogativa? ¿Cómo se preguntaría a usted si él es su hermano? Y ahí es donde cuenta lo de hoy. Primero ponemos el verbo. Exacto. Is he? Ya la tiene. ¿Qué le falta? Is he? Brother. My brother. Exacto. Y ahí ya la tienen interrogativa. Is he my brother? Is he my brother? Y el signo de interrogación. Obviamente. Al final, ¿verdad? Exacto, obviamente. Ahora, respóndase. Okay. Respóndase. Okay. Responda usted porque no sé si lo quiere o no lo quiere. Responda si lo quiere, póngale sí. Si no lo quiere, póngale no. Ajá. ¿Cómo respondería ya a esa pregunta? Usted se la está haciendo. Is he my brother? ¿Es él mi hermano? Yes. Yes, I am. No. Yes. Yes. He. Yes, he am. No. Yes, he is. Porque is es para el verbo. Is es para. Okay. Es para el he. Vamos a ver algo para que se recuerde. Yes, he. Ajá, correcto. Aquí es donde me estoy cortando. Ajá. Yes, he is there. Ajá. Veamos, aquí está, mire, aquí está. Aquí le tomo estas láminas, se las voy a compartir. Yo siempre las comparto al final, estas láminas. Aquí está, genial, mire. Genial, genial, sí. Is he, yes he is, o no he's not. Aquí están las respuestas cuando sería, pregunto. No es not. Ajá, no he's not. La pronunciación es he. No he's not. Esta sería exacto. La respuesta, la que yo daría. Exacto. Así es la que usted daría. Aún así le voy a tomar una foto. Dele. Ahí está, que ese material es para ustedes. Igual, como le digo, lo único que yo hago para que no lo pierdan es que lo mando justo en la sesión 9, mando todas las 9 sesiones para que estudien para el examen final. Ah, genial, genial. Eso es como yo lo hago. O sea, las capturo todas y ya las 9 se las mando para que ustedes le peguen una revisada, una estudiada para el examen medio y luego para el examen final. Genial, maestro. Estamos bien hasta esas eran las dudas que yo había quedado. Bueno, de hecho, pues le recuento que para mí es nuevo todo esto, ¿verdad? Pero como en el área donde estoy funcionando ya de varios años, hoy todo viene casi en inglés. Entonces uno se queda como quisiera, ¿verdad? Y dada la oportunidad, pues entonces vamos a ver qué se hace, ¿verdad? No, está bien, don Nelson. Ah, okay. Hay que tomar en cuenta, Nelson, o sea, hay que ver eso. Y acá yo hasta donde pueda, pues estoy para servirle, como le digo.
espero que vaya avanzando en cada módulo y por lo menos en este, que a veces es el que me toca, a veces me cambian, a veces me han dejado dos, tres. Estamos para servirle. Muchas gracias, le agradezco un montón. No, y quisiera ya hablar en inglés, pero más adelante será. Ahí me lo voy a encontrar. And so then we are going to start speaking English, okay? But that's not the time yet. Imagínese ya hablando así, no, hombre, genial, sería genial. Así va a ser, va a hablar mejor que yo todavía, don't worry. Hombre, dígale, oiga, hombre. Okay, Nelson, then, I don't know if you don't have any other question, you can go to sleep, okay? Pues ya, muy tranquilo, at least for today. A ver si hago la tarea y o si no, mañana, pues, pero... Exacto, ya. Sí, como he dicho, yo lo que sugiero es que ya sea en la noche o en la mañana, pero que no pase del día, porque si no después se va atrasando uno y ya después se acumulan y el maestro está llamándoles, mire, deja sí, no, y uno cuando comienza el entusiasmo bien grandote, anoche hasta como a las 11 hasta que la terminé. Ah, no, pero está bueno. Tranquilo. No lo pierda, no lo pierda. No. No por lo menos eso me va a quedar. Como consejo, escuche mucha música en inglés de los 70, 80, 90 y eso le va a ayudar también. Genial, genial. Gracias por el consejo. Bueno. Eso no se lo podemos pagar, teacher, pero... No, no se preocupe. Estamos para servirle. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Sí, no sé si ya me pasé por estarle preguntando. No, tranquilo, no se preocupe. Ya, ahorita ya, no se preocupe. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Buenas noches. Good night. ¿Cómo es? Good night. Good night. Good night. Eso, good night, noche, va. Exactly. Ok, teacher. ¿Qué más le puedo preguntar? Yo creo que eran las dudas que estaban más complicadas para mí y ojalá que de todo modo, creo que va a tener su segundo turno, porque este es un turno, digamos, que tomó prestado de la persona que no está asistiendo. Excelente. Digamos, ya lo tomó. Entonces va a tener otro turno usted. Genial, genial. Ok. Genial, teacher. Le agradezco mucho, entonces. Ok. So, see you later. See you on Monday. Ok. Ok. Good night. Good night. Have sweet dreams. Tenga dulces sueños. Igualmente, cuídese. Okay.